¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. Así estamos comenzando esta última emisión de la semana de Canal 3 Noticias, aquí en vivo, acompañándolos hasta las 21 horas. Hoy tenemos que comenzar hablando de la situación epidemiológica en Puerto Rico porque se decidió retroceder un paso en este contexto de emergencia sanitaria. Esta tarde las autoridades anunciaron la vuelta a la fase 2 de la cuarentena con algunas restricciones para prevenir la circulación viral a partir de este caso positivo confirmado días atrás. Y también la situación a nivel provincial tiene novedades, ya que hoy en el parte epidemiológico se han confirmado 3 nuevos casos, 2 en Aristóbulo del Valle. Se trata de 2 jóvenes, un hombre y una mujer, que se encuentran hemodinámicamente estables con nexo epidemiológico por zona de circulación viral. Ambos se encuentran en aislamiento domiciliario. Y además hay otro caso en Puerto Iguazú, un hombre de 59 años que se encuentra internado pero estable. Así son 4 casos activos en total junto a la paciente de Puerto Rico, y también hay 1.502 personas en aislamiento domiciliario preventivo, entre las que se encuentran las personas aisladas de Puerto Rico y de Ruiz de Montoya. Así estamos comenzando Canal 3 Noticias. Pasamos a presentarles ahora los títulos de hoy. Títulos. Puerto Rico vuelve a fase 2. Para evitar la propagación del virus y controlar la aglomeración, se resolvió realizar restricciones hasta el 14 de septiembre. Policiales, se detuvo a 2 personas y se decomisaron cigarrillos de contrabando por un valor de 3 millones y medio de pesos. Protesta judicial, empleados del Poder Judicial realizaron una nueva manifestación en reclamo de mejoras salariales. Día del Inmigrante, con un acto simbólico, el municipio de Puerto Rico reconoció a los inmigrantes en su día. Lo adelantábamos en conferencia de prensa esta tarde. El intendente Cot anunciaba la entrada en vigencia de la resolución 390 que habilita, impide, digamos, algunas actividades que se llevaban a cabo hasta ahora. Implica la restricción de actividades para impedir el aglomeramiento de personas y así evitar la circulación viral. Bueno, esta mañana tuvimos una reunión en la cual hemos decidido y nos hemos comunicado también con Salud Pública de la provincia, con el ministro Alarcón, con el ministro de Gobierno, el cual decidimos preservar y cuidar a la ciudadanía de Puerto Rico para, a partir de este caso positivo que tenemos, y evitar la circulación comunitaria del virus, decidimos restringir algunas actividades importantes como justamente para preservar la salud y evitar la circulación. También quiero comentar que hay una denuncia por una fiesta clandestina donde asistieron muchos jóvenes, y ahí existía un nexo con el actual contagiado, así que bueno, no tenemos otra alternativa hoy que volver para atrás. Así que a partir de las 18 horas quedan totalmente prohibidas todas las actividades al aire libre, excepto caminatas, que anda en bicicleta, pero todo lo que produzca aglomeramiento queda totalmente prohibida. Vamos a incorporar también, con la ayuda de la policía, un control estricto. Queda prohibida todo tipo de reuniones, sean familiares o las al aire libre, como ayer lo dijimos también, de más de 10 personas. Así que, lastimosamente, la verdad que me cuesta dar una noticia y tomar esta medida, pero es necesaria en este momento justamente para preservar la salud de todos los habitantes de Puerto Rico. Queda también establecido que el uso obligatorio del barbijo, el distanciamiento social, y por favor, las personas que transitan
o que tienen alguna actividad el uso obligatorio de la app de Misiones Digital. Esto queda vigente hasta el día 13 a las 0 horas, o sea, hasta el 14 de septiembre. Si bien se veía ahí en las imágenes, vamos a detallar resumidamente los alcances de la resolución 390. Esta prohíbe realizar actividades deportivas y recreativas en lugares públicos o privados, así como la permanencia en restaurantes, bares y pubs que pueden seguir funcionando bajo la modalidad de delivery o compre y lleve. También prohíbe reuniones familiares y sociales, además la realización de cultos y misas. Todo esto ya está en vigencia a partir de las 18 horas de este viernes y, como decía el intendente, hasta el 14 de septiembre. Además, prohíbe la permanencia de personas en espacios públicos con el fin de esparcimiento, espacios como plazas, costanera, playones, veredas y otros. Y también se prohíbe circular en la vía pública entre las 21 y las 7 horas, salvo quienes se desplacen en cumplimiento de tareas, los que deben, por supuesto, llevar junto la aplicación Misiones Digital. Todo aquello que no se enumeró, todas las actividades que no figuran aquí, que no están prohibidas, se podrán realizar entre las 7 y las 20:30 horas. En la conferencia de prensa también estuvo presente el director del hospital de área, quien informó el trabajo que realizó el Ministerio de Salud Pública, en la parte de salud pública, una vez que se confirmó este caso positivo, para detectar a todos los posibles contactos. El trabajo de salud pública es justamente identificar a la mayor cantidad de gente que estuvo en estas fiestas clandestinas o que tuvieron contacto con los nexos directos de la paciente COVID positivo y de su entorno familiar. Como ustedes saben, Puerto Rico es muy chico, hubo mucha gente que tuvo contacto con esta gente. A raíz de eso es que se ha tomado esta decisión de seguir buscando cuantos más nexos podamos identificar mejor para poder aislarlos, para evitar la difusión de la enfermedad. En ese trabajo arduo está, realmente valoro mucho la colaboración de la doctora Paola Fantín y Paula Roa desde el municipio. Han hecho un trabajo realmente impresionante para poder detectar quiénes son. Y después, bueno, la gente sola ha empezado a darse cuenta de la importancia de la responsabilidad social de nosotros, los adultos, los padres de familia que tienen a los hijos adolescentes que por ahí todavía no pueden comprender la dimensión de la importancia del cuidado, de cuidarnos entre todos. El intendente ha dicho muy bien en varias oportunidades que de la responsabilidad social es el resultado que tengamos en el manejo de esta situación de pandemia. En lo personal siempre decíamos que veníamos invicto en Puerto Rico. Bueno, hemos perdido el invicto, entonces ahora tenemos que redoblar el esfuerzo para cuidarnos y cuidar a los demás. El intendente ha tomado siempre decisiones muy correctas y muy claras en el cuidado de la población. Esta decisión hoy de pedirle a la población la colaboración y el compromiso en el cuidado, de no asistir a reuniones familiares, de no asistir a pubs, de no asistir a restaurantes, del cuidado de evitar la aglomeración de personas, es fundamental en evitar que esto sea catastrófico para Puerto Rico. La decisión que hoy se toma es en el cuidado de toda la población. Entonces, para contestar bien tu pregunta, el trabajo de salud pública consiste en hacer un seguimiento telefónico de los pacientes que hemos detectado, que han estado en estos distintos contactos con los pacientes de la familia COVID positivo, y el área de salud municipal lo viene haciendo muy bien desde el comienzo de la pandemia. El trabajo del área de salud municipal realmente es encomiable y digno de destacar, porque son dos personas que están permanentemente cuidándonos a todos en silencio. Quizá el resto de la población no sabe, pero el trabajo de la municipalidad en silencio es cuidarnos a todos. Y aquí quiero felicitar a todo el equipo de salud municipal, al intendente y a su equipo, al Consejo Deliberante y a todo el equipo de salud pública del hospital, que realmente con seriedad y con responsabilidad han tomado esta tarea de cuidar a todos. Otra de las voces que estuvieron presentes dentro de esta conferencia desde el área de salud municipal detalló el trabajo de seguimiento de los contactos de esta paciente y su posterior aislamiento. Y por otra parte, se informó que dio negativo el hisopado a una paciente que se encontraba internada en el hospital. Como para llevar un poco de tranquilidad a los que nos están escuchando,
Tener en cuenta de que si bien se hisopó a una sola persona, el resto de, digamos, del núcleo familiar y todos aquellos que hayan tenido contacto, nosotros con todo el equipo los consideramos positivos, por lo que procedemos a trabajar con ellos como tal. Tenemos un registro, llevamos un registro, no se notifica por escrito, tratamos de no tener contacto y de tener menos por ahí pase de papeles o de biromes, ¿sí? También para resguardo de nuestro equipo. Tenemos poco recurso humano para dicha tarea, con todos los elementos de protección personal, pero sí, se los visita, se deja registro por mensajes, por WhatsApp, por llamadas, y demás está decir que la gente, por suerte, que ha tenido contacto, se ha acercado, nos ha avisado, y realmente está tomando con mucha responsabilidad la tarea de quedarse en su casa y de hacer el aislamiento preventivo. Por otro lado, invito a aquellos que por ahí tengan miedo, tengan duda o consideren que por ahí tuvieron relación con alguna persona que haya tenido contacto con el caso positivo, que nos den aviso. Esto es anónimo, nos pueden contactar a cualquiera de nosotros, a cualquier persona municipal, y entonces nosotros podemos hacer contacto y sumarlos a nuestra lista de registros. Es importante también mencionar que la decisión que ha tomado el intendente tiene que ver con que la presencia de muchos jóvenes en estas fiestas clandestinas hace que ellos probablemente estén asintomáticos. Es una población que en la mayoría de los casos no presenta síntomas, pero por el estilo de vida, por la actividad propia de la edad, tiene contacto con muchas más personas y pueden ser transmisores del virus sin darse cuenta. Agradezco a todos los jóvenes que nos acompañaron, que se están portando súper bien, que asumieron con muchísima responsabilidad, y aquellos que todavía no tuvimos la oportunidad de contactarlos y que consideran que es importante que los contactemos, están abiertos nuestros teléfonos para responder dudas, que no se asusten, y los sumamos a nuestra lista para poder cuidarlos. Cuando se los aísla, se les explica bien las causas y por qué. Se apela a la responsabilidad social, es decir, a cada uno que realmente cumpla con lo que se le pide. Ustedes saben que algunas situaciones en caso de pandemia están penadas legalmente, con lo cual... Bueno, posteriormente la doctora Fantin relataba que dio negativo el hisopado que se le realizó a una paciente que se encontraba internada en el hospital de Aria. Y para quien tenga algún tipo de dudas al respecto, el doctor Marcelo Raimondi se refirió a la sintomatología general que presenta el virus. La sintomatología que presentó esta señora no es la sintomatología típica que estamos escuchando, con tos, fiebre, dificultad respiratoria, ¿no? Tuvo 2 días de fiebre y después empezó con diarrea. Y lo que sí pudimos, mediante la sintomatología que manifestaba y el nexo que tenía, sospechar de que pueda ser un COVID, ¿no es cierto? Pero la sintomatología es muy variada, se han agregado muchos síntomas, como por ejemplo esto nuevo, el dolor abdominal, diarrea, vómitos, pero hay un síntoma patognomónico que ella refirió, que es la anosmia, que es la pérdida del olfato, y eso fue lo que a nosotros nos movilizó a pensar, y más el nexo epidemiológico que podía ser un cuadro de COVID. Fundamentalmente, esta es una patología que se manifiesta con fiebre por encima de 37.5, dolor de cabeza puede tener, mucho decaimiento, mucho desgano, puede tener tos, una tos seca, dolor de garganta. Y a eso se agrega, como es cierto, la patología digestiva esta, que es el dolor abdominal, diarrea, vómitos. Es decir, se han sumado mucho más. Y la anosmia, ¿no es cierto?, que es la pérdida del olfato. En más de 48 horas se tiene que mantener esa pérdida del olfato para considerar que pueda ser un COVID, ¿no es cierto? Así que, reforzando un poquito lo que dijeron todos los colegas, acá lo más importante de todo es evitar la circulación comunitaria. Y tenemos que tener claro que en todo el mundo esto y en toda la Argentina esta enfermedad castiga y castiga feo, porque la gente se muere, y Puerto Rico, si no tomamos las medidas necesarias, nos va a pasar exactamente lo mismo. Es así, lisa y llanamente. Si no frenamos esto, las medidas van a ser mucho más drásticas, como ha pasado en todo el mundo, en toda la Argentina.
Entonces, pedirle, por favor, esas recomendaciones. Y para comentar, la paciente está bien, hoy fue evaluada de vuelta, está en su casa, se le hicieron los controles pertinentes hoy, se encuentra muy bien, así que gracias a Dios, creo que esta señora va a andar muy bien. ¿El nexo también y la familia? El nexo, está todo el nexo bien, digamos, el nexo directo, y toda la gente que está aislada y que está siendo evaluada por el departamento municipal y por salud pública, no presentan síntomas. Ante el primer síntoma se va a actuar, ¿no es cierto? Si hay que internarla, se va a internar, si hay que hisopar, se va a hisopar. Esos son los protocolos de salud pública. Recordamos entonces, hasta el 14 de septiembre rigen estas restricciones preventivas aquí en Puerto Rico. Y también recordamos que en Ruiz de Montoya se prohibió hasta lunes 7 toda actividad deportiva grupal y también las reuniones sociales y familiares, esto de manera preventiva para minimizar el riesgo de contagio luego de que una vecina mantuviera contacto con este caso positivo aquí en Puerto Rico. Los invitamos a compartir nuestra primera pausa. Tenemos más información aquí en Canal 3 Noticias. En instantes policiales, se detuvo a dos personas y se decomisaron cigarrillos de contrabando por un valor de 3 millones y medio de pesos. Familiares y amigos comunican el fallecimiento de Teresina Seimetz de Hartmann. El sepelio se realizará este sábado en el cementerio de Cuña Pirú, en Ruiz de Montoya. Falleció Teresina Seimetz de Hartmann. El Instituto Nuestra Señora de Itatí dice presente en el desafío de educar desde la virtualidad. El INSI acompaña a las familias en sus distintos niveles educativos. Nivel inicial, sala de 3, 4 y 5 años. Nivel primario y nivel secundario. Brindando una formación integral del alumno para desenvolverse en el plano laboral, social y educativo. Destacándose en el aspecto humano. INSI, promoviendo una educación integral y cristiana. De julio 1849, Puerto Rico. Si elegís para tu hogar y tu familia un producto confiable y de calidad, estás ahorrando y les das seguridad. Para ello, elegí el gas de Miscop Gas, una marca segura y confiable, porque es misionera, porque es nuestra. Gas fraccionado en envases de 10, 15 y 45 kilos. También tenemos el mejor precio y más seguro gas a granel para grandes consumidores. Encontralo en Cooperativa Luz y Fuerza de Libertador General San Martín o hace tu pedido llamando directamente a la planta de Miscop Gas a los teléfonos 03743-477-380 o 477-680 o por WhatsApp al 3743-496141. La Cooperativa Luz y Fuerza vende al contado un camión Deutz Agrale, tipo chasis con cabina, año 2005, equipado con carrocería cerrada reforzada, precio base 1.100.000 pesos, IVA incluido, vehículo funcionando en el estado en que se encuentra. Las ofertas deben presentarse por mesa de entrada de la cooperativa, firmadas y en sobre cerrado, hasta las 12 horas del día 10 de septiembre de 2020, consignando nombre del oferente, quit o quill, condición ante el IVA y domicilio, y monto de la oferta. La cooperativa, a su exclusivo criterio, se reserva el derecho de no adjudicar la venta a ningún oferente, en caso de considerar que ninguna oferta sea conveniente. Visitas y consultas hasta el jueves 10 de septiembre, de 6:30 a 13 horas, al teléfono 03743-476-000. Avanzamos con la información en Canal 3 Noticias. En el ámbito policial, una persona falleció en un accidente laboral en Garuapemí. Sobre este tema dialogamos con la encargada de prensa de la Unidad Regional Cuarta, que también informó acerca de la detención de dos personas
y dos vehículos con cigarrillos de contrabando por un valor de 3,5 millones de pesos. Sí, esto ocurrió en el día de la fecha, en hora de la madrugada, en donde se procede al secuestro de 1,800 gruesas de cigarrillos sin aval aduanero correspondiente. Como así también en este procedimiento se procede a la detención de dos personas, un sujeto de 25 años y otro de 33. El procedimiento se inició en el barrio municipal, en donde se intercepta un primer vehículo, un Renault Megane, y a su conductor, siguiendo con las pesquisas de investigación de este caso. Se continúa en el barrio Los Paraísos, en una vivienda donde se observa a un joven trasladando los bultos hacia una zona de baldeo ubicada frente a la vivienda, en donde seguidamente se acerca a un segundo vehículo y empieza a cargar los bultos dentro del mismo, en donde el personal policial actuante intenta identificar a esta persona emprendiendo una veloz huida. Se procede a un seguimiento controlado y en calle Primera Junta de esta ciudad se procede a la detención de esta persona, en donde se secuestran 14 cajas de cigarrillos. Seguidamente, con orden de allanamiento procedente del Juzgado Federal de la ciudad de Oberá, en la vivienda ubicada en el barrio Los Paraísos, se procede al secuestro de otras 13 cajas de cigarrillos, como así también a la detención de un joven de 25 años. Y en la zona del baldío se procede al secuestro de otras 10 cajas de cigarrillos, arrojando un total de aforo de 3,500,000 pesos. En este procedimiento trabajó personal de la Comisaría Seccional Primera, como así también Comando de Radio Eléctrico y División Toxicomanía de esta unidad regional. Por otra parte, oficial, a raíz de un accidente laboral, ¿fallece una persona en la zona? Sí, esto ocurrió en el día de ayer, en horas de la tarde, en la localidad de Gauropemí, en donde una persona identificada como Fabián Arzamendia, de 35 años, momentos que se encontraba trabajando junto a un compañero en Colonia Caña Fístola, este es aplastado por un rollo de árbol de eucalipto. Esto es alertado por su compañero, el personal policial, quien se hace presente en el lugar y constata la veracidad del hecho. Y bueno, por disposición del juzgado, el cuerpo es entregado a la morgue judicial de la ciudad de Oberá y bueno, se siguen con las diligencias correspondientes a este caso. Cambiamos de tema. Este viernes se concretó una nueva movilización de los empleados judiciales de la cuarta circunscripción, quienes se manifestaron en el arco de acceso a Puerto Rico. Venimos reclamando no solo la recomposición salarial, estamos hablando de problemática de ascensos, de congelamiento de la antigüedad, ¿sí? De personal que está en situación de pobreza. Yo les comentaba en la nota anterior que tenemos compañeros cobrando 22.000, 23.000 pesos de bolsillo y hoy la canasta básica indica que una persona, una familia tipo para poder sostenerse en el tiempo, a lo largo de un mes, tiene que estar por encima de los 44.000. Bueno, hoy en esta convocatoria que realizan aquí frente al arco de acceso a la localidad de Puerto Rico están participando empleados judiciales de otras dependencias aquí de la zona, ¿son todos de la cuarta circunscripción? Todos de la cuarta circunscripción judicial, exactamente. Estamos nucleados en las diferentes dependencias judiciales, afiliados y no afiliados al gremio de la UEJN. Así que el día martes próximo vamos a hacer una movilización al Superior Tribunal de Justicia en la ciudad de Posadas para visibilizar aún más nuestra problemática. El claro ejemplo es de la policía y la verdad que nosotros como empleados judiciales siempre nos hemos solidarizado con la problemática salarial de la policía de la provincia de Misiones. Y la verdad que festejamos y nos alegramos por ello porque trabajamos en conjunto todos los días, el Servicio de Justicia y la policía trabajan juntos y nos alegramos por el aumento de sueldo que han obtenido. La verdad que es un hecho importante para ellos como institución. La otra vez también yo mencionaba que esta cuestión de la problemática salarial no solo compete al empleado del Poder Judicial, sino que atañe a todos los empleados públicos de la provincia de Misiones. Estamos hablando de la educación, de la salud. Hoy por hoy una promotora de salud está ganando menos de 8.000, 9.000 pesos de bolsillo en una situación que ya es alarmante y asfixiante para todas las familias de la sociedad misionera. Estamos hablando hoy, siempre se jactan que la economía de Misiones es la séptima o la octava de la Argentina y nosotros tenemos sueldo de la última provincia. Eso no puede ser porque me parece que hay una distribución desigual de los ingresos para con la sociedad y sobre todo para con los empleados públicos. Y lo que nos motiva a ir hasta acá son los sueldos que están por el piso en la justicia de Misiones y la verdad es muy preocupante que un empleado judicial
no llegue a fin de mes, no pueda cubrir la canasta básica y tenga que vivir de prestados, de financieras y de bancos que usuran su bolsillo, ¿no? La verdad que nosotros venimos con esta lucha hace muchísimos tiempos. El Superior Tribunal de Justicia ha sido sordo desde hace aproximadamente 10 años o más quizás, porque no sienten que nos tienen que atender ni tienen que atender nuestros reclamos. Así que hoy nos paramos acá simbólicamente en Puerto Rico, haciendo visible nuestro reclamo y que la sociedad se entere que los empleados de la justicia de la provincia de Misiones somos pobres y no llegamos a fin de mes. Legislatura. En la sesión del jueves, los diputados aprobaron la creación de la Unidad Central de Emergencias y Traslados con el fin de gestionar la atención pre- y extrahospitalaria de la emergencia y urgencia médica dentro y fuera de la provincia. Además, se aprobó una campaña para concientizar sobre la prevención del maltrato y abuso infantil en la semana previa al 19 de noviembre de cada año. También se constituyó el Festival Provincial de la Inclusión de Personas con Discapacidad, que se realizará de manera alternada en distintos municipios. El municipio de Garuapé comenzó esta semana con un programa de esterilización canina y felina. Para conocer más sobre el tema, dialogamos con la presidenta del Consejo Deliberante. El objetivo del programa es la disminución en la cantidad o el número de crías indeseables, tanto canina como felina, y también ir resolviendo el problema de la situación de calle que tienen muchos animales en nuestro municipio. En este sentido se ha firmado un convenio, ¿cuál es la acción que se va a tomar? Sí, la municipalidad firmó un convenio con la señora Ana Scherf, veterinaria. El convenio consistirá en que asistirá a todos los animales que previamente deberán inscribirse en la municipalidad los días lunes y martes. Y se trabajará por turnos, por barrios, y la veterinaria atenderá los días viernes. ¿Estas atenciones van a ser en su local, en su veterinaria en este caso, y las personas deberán trasladar a sus animales allí? ¿Cómo han pensado esto? Sí, el procedimiento será el siguiente: primero las inscripciones en la municipalidad, después el traslado de los animales a la veterinaria de la señora Ana Scherf. El monto por ahí también va a ser, también se va a pedir una colaboración a todas las personas que puedan colaborar, pero la municipalidad se hace cargo en sí, en el convenio, de los gastos. Además de estas personas que van a poder inscribir a sus mascotas para ser esterilizadas, están los animales en situación de calle. ¿Qué medidas se va a tomar con respecto a esto? Bueno, y uno de los objetivos es ir solucionando este problema, así que invitamos a la comunidad o a los grupos, hay personas que lo hacen voluntariamente, a grupos rescatistas, que se acerquen a la municipalidad por cualquier inquietud, que estamos para resolver esos temas. Y que desde ahí se va a buscar la solución, porque también el objetivo es atender ese problema. Entonces, acercarse a la municipalidad de acuerdo al barrio donde viva y al cronograma o itinerario que tenga la municipalidad. Sí, acercarse. Cualquier duda, acercarse a la municipalidad. Este programa es reciente, comenzamos esta semana con el barrio Gunter y se va a ir publicando a medida que pasa el mes en qué barrios serán asistidos. Tenemos comunicados antes de compartir una nueva pausa. La delegación Puerto Rico del IPS informa que este lunes 7 de septiembre no habrá atención al público con motivo de ser asueto provincial, ya que se conmemora el Día del Empleado Público de la provincia. Por otra parte, el Instituto Superior de Formación Docente de la Escuela Normal comunica que están abiertas las inscripciones durante este mes de septiembre para los profesorados en educación especial y en educación primaria. Las inscripciones se realizan de manera online a través del código QR que está publicado en las redes sociales de la Dirección de Educación Superior. Consultas al Facebook José Manuel Estrada. Y ahora sí, tenemos nuestro segmento de fotos para compartir la última pausa en Canal 3 Noticias. Ya regresamos con más información.
En instantes, Día del Inmigrante, con un acto simbólico, el municipio de Puerto Rico reconoció a los inmigrantes en su día. Dr. Alfredo Nierenberg, especialista en urología. Cirugía de vaporización prostática bipolar con mínima internación. Endoscopía urinaria. Cirugía endoscópica de próstata y vejiga. Tratamiento endoscópico de litiasis de vías urinarias. Litotricia endoscópica. Diagnóstico de flujometría urinaria computarizada. Fertilidad masculina. Disfunciones sexuales. Atiende en Clínica Vecchia por la mañana y en IMSA por la tarde. Solicite turno telefónicamente. $13,500 en 12 cuotas de $2,060 o $20,500 en 12 cuotas de $3,130. Microfin. Microfin, el crédito más barato siempre. Atención, jubilados y pensionados, madre de 7 hijos, pensiones por discapacidad que cobren en el Banco Nación y activos bancarizados, pueden tener su crédito. Consúltenos en San Martín 1640. Además, venta de celulares y quiniela. Consumí productos de la zona, con calidad garantizada. El Mercado Concentrador Agroecológico Zonal de Puerto Rico te los acerca cada semana. Frutas, verduras, carnes, panificados, embutidos, quesos, productos envasados y mucho más. Directamente del productor al consumidor. Variedad, precio y frescura garantizados. Martes, viernes y sábados en el Mercado Concentrador Zonal Agroecológico de Puerto Rico. Con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Rico y de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia. Apoya y auspicia el IFAI, Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, Gobierno de la Provincia de Misiones. La cooperativa Luz y Fuerza vende al contado un camión Deutz Agrale, tipo chasis con cabina, año 2005, equipado con carrocería cerrada reforzada. Precio base, $1,100,000, IVA incluido. Vehículo funcionando en el estado en que se encuentra. Las ofertas deben presentarse por mesa de entrada de la cooperativa, firmadas y en sobre cerrado, hasta las 12 horas del día 10 de septiembre de 2020, consignando nombre del oferente, quit o quill, condición ante el IVA y domicilio, y monto de la oferta. La cooperativa, a su exclusivo criterio, se reserva el derecho de no adjudicar la venta a ningún oferente, en caso de considerar que ninguna oferta sea conveniente. Visitas y consultas hasta el jueves 10 de septiembre, de 6:30 a 13 horas, al teléfono 03743-476-000. Y así estamos comenzando nuestro último bloque informativo aquí en Canal 3 Noticias. Dialogamos con el intendente de Garuapé, quien a raíz del caso positivo de COVID-19 confirmado en Puerto Rico, llamó a la ciudadanía a continuar con las medidas preventivas. Intendente, el día de ayer se daba a conocer este caso positivo en la localidad de Puerto Rico con respecto a COVID-19. ¿Cuáles son las medidas o qué postura toma el municipio de Garuapé, en este caso que es tan cercano al municipio de Puerto Rico? Bueno, con respecto a esto, la verdad, agradecemos y debemos estar satisfechos de que la gente se está cuidando. Desde que comenzó esta pandemia la gente se cuida. En general ha tomado un excelente nivel de conciencia de esta situación y de no relajarnos y de cuidarnos. Pero esto es algo que vamos a tener que reforzar aún más. Los dije desde el primer momento, a medida que se comenzaran a flexibilizar las actividades, también deberíamos reforzar en los cuidados personales, en las conductas de cada uno de nosotros, en tomar la conciencia de usar el barbijo, de tener en cuenta el distanciamiento entre nosotros, de la higiene de las manos constantemente, y todas las recomendaciones que todos los medios de comunicación nos están haciendo llegar, es en serio. Tenemos que tomar en serio realmente esto. Es reforzar esto, apuntalar todo lo que podamos en todos los sentidos con los cuidados, así que bueno, a seguir adelante con que nos cuidemos todos. Por otra parte, intendente, con el tema de la repatriación interna, ¿han llegado en estos últimos tiempos personas de otros puntos del país que tienen
domicilio aquí en la localidad de Garuapé y cuáles son las medidas que se están tomando a nivel municipal. Bueno, el número de personas que siguen ingresando es mucho menor, son muy puntuales los habitantes de esta localidad que están ingresando y sabemos todos que tienen que ingresar a la provincia con el resultado negativo de COVID y una vez que llegan a la localidad son notificados por la policía, que también nos notifican a nosotros y estamos sabiendo de este grupo familiar, de esta persona, a dónde está viviendo y permanece en cuarentena en su domicilio, en su casa. Con respecto a esto también es importante señalar la responsabilidad social que tenemos que tener todos los ciudadanos. Sí, es un momento, de no entrar en pánico, de respetarnos, de cuidarnos, de ser solidarios y justamente en esto el compromiso es mutuo, tenemos que hacerlo todos. Juegos Misioneros. Adaptándose a la pandemia por COVID-19, los Juegos Deportivos promoverán este año la participación de niños y jóvenes a través de presentaciones virtuales en distintas disciplinas. En la primera etapa habrá ajedrez, ciclismo BMX, freestyle, fútbol, gimnasia, karate, taekwondo, tiro con arco y wushu. Las inscripciones se registrarán en la página web del Ministerio de Deportes de Misiones. Con un acto simbólico de acuerdo a los protocolos sanitarios vigentes, este viernes se recordó en Puerto Rico el Día del Inmigrante. Querida ciudad de Puerto Rico, no se trata solo de migrantes, se trata de construir la ciudad de Dios y del hombre. En nuestra época también llamada la era de las migraciones, que nosotros seamos los primeros en verlo y así podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante y en el refugiado no un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, respetados y amados. Una ocasión de la providencia nos ofrece para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una democracia más plena, un país más solidario, un mundo más fraterno y una comunidad cristiana más abierta de acuerdo con el Evangelio. Y ya hoy lo que celebramos nos recuerda, como bien lo mencionaba, ese decreto que recibe a todo habitante que quiera habitar en el suelo argentino. La palabra de Dios en el Salmo 146 dice que Jehová protege al extranjero. Y Jesús puso la vara un poco más alta y dijo: traten a los demás como quieren ser tratados ustedes. Esta nación es grande y está destinada al éxito porque en su fundación y a lo largo de su historia hemos hecho carne esa palabra de Dios recibiendo a todo inmigrante que quiera habitar en este suelo. Es un orgullo para mí compartir este acto del inmigrante en representación a la colectividad japonesa juntamente con el presidente de la Asociación Japonesa de Garuapé. Ante todo, nuestro mayor respeto a los pioneros de la inmigración de los diferentes países y pioneros de la migración de diferentes colectividades, municipios y localidades aledañas, quienes pusieron grandes esfuerzos y se sacrificaron dentro de un contexto social y político totalmente diferente al actual. Por tal, nuestras congratulaciones a todos ellos por sus aportes a conformar este crisol de raza en la provincia de Misiones. Hoy quisiera aprovechar este palco y en nombre de la colectividad japonesa quisiera hacer público nuestro sincero agradecimiento al pueblo argentino y en especial a la comunidad que nos rodea por recibirnos como tal y cobijarnos en un lugar poblado de gente honrada, solidaria y más que nada persona con mucha calidez humana. Por tal, gracias. Muchísimas gracias por darnos un lugar dentro de esta sociedad.
Cambiamos de tema. Días atrás, la Oficina de Empleo de Puerto Rico recibió la donación de libros por parte del Parque del Conocimiento. Sí, ayer recibimos la visita de la doctora Derna y de la doctora Claudia Gauto. Vinieron a hacer entrega de una biblioteca para la Oficina de Empleo. Esta biblioteca se gestionó por parte del municipio hace aproximadamente 2 meses. Y bueno, el uso que se le va a dar es una biblioteca totalmente infantil, ¿sí? Para chicos desde los 4 años más o menos hasta entrando en la preadolescencia. Una mini biblioteca que contiene ejemplares para los niños que vienen con sus madres por ahí a los talleres de la Oficina de Empleo, a las consultas, que las madres vienen a la entrevista, vienen a actualizar su currículum vitae. ¿Esta gestión se hizo al Parque del Conocimiento? Sí, lo hicieron el Parque del Conocimiento y los libros vienen del Parque del Conocimiento y bueno, y bajó a través de las oficinas de empleo. ¿Cuántos ejemplares recibieron, Silvana? 40 ejemplares. 40 ejemplares de todo tipo, ¿sí? Tenemos una franja para niños niñitos, ¿sí? De 4 a 6 años y después otro que es más o menos 8, 10 y otro para casi preadolescentes. Es mucha la cantidad de gente que viene a hacer los cursos. Entendemos también que estamos en un año muy atípico y particular, pero quienes se suman y tienen hijos o vienen con niños pequeños, ¿por eso es esta demanda? Sí, además, por ahí, en este momento, como decías, no estamos dictando talleres, pero vienen las mamás con sus niños y, bueno, tienen que hacer entrevista, cuestiones que por ahí demora algunos minutos, a veces nos tienen que esperar porque hay otras personas antes. Entonces, en ese momento, y ahí es cuando los niños pueden solicitar los libritos para poder pasar sus minutos y bueno, que les sea un poco más llevadera la espera, ¿no? O sea, que ya están listos para ser usados cuando así se lo necesite. Sí, los libritos están a disposición, sí. Está bueno también que la gente sepa, que la gente conozca y pueda solicitarlos cuando estén acá. De todos modos, nosotros también se los vamos a brindar y también tenemos como una atención especial extra cuando vienen las mamás con sus niños, o los papás también, claro. Cerrando el noticiero, presentamos las finanzas. El dólar Banco Nación cotizó en alza a 78 pesos con 50, el euro a 90 pesos, el real 15,80, el guaraní por un peso, 94 guaraníes para la venta. En un servicio de Canal 3 Noticias, esta es la farmacia de turno en Puerto Rico. Hoy, COT. El sábado, San Rafael. El domingo, Farma Ahorro. Pronóstico, este sábado con cielo despejado, vientos del noreste, temperatura máxima de 34 grados, mínima de 13. El domingo, nubosidad variable, vientos del sureste, máxima de 27, mínima de 18. El lunes, intervalos nubosos por la mañana, lluvias débiles por la tarde y noche, temperatura máxima de 24 grados, mínima de 16. Recordamos entonces, antes de despedirnos, la vigencia de la resolución 390 que prohíbe realizar actividades deportivas y recreativas en lugares públicos o privados, así como la permanencia en restaurantes, bares y pubs. También prohíbe reuniones familiares y sociales, la realización de cultos y misas. Esto hasta el 14 de septiembre y también se prohíbe la permanencia de personas en espacios públicos con el fin de esparcimiento como plazas, costanera, playones, veredas y otros. Además, hay restricción para circular en la vía pública entre las 21 y las 7 de la mañana, salvo aquellos que se desplacen en cumplimiento de sus tareas. Y todo aquello que no se enumeró dentro de estas prohibiciones se podrá realizar entre las 7 y las 20:30 horas. Así llegamos al final de Canal 3 Noticias. Nuestro reencuentro será el próximo lunes. Aquí en la pantalla de Canal 3 ya se viene Sentimiento de Nuestra Tierra. Pero muy buenas noches, volvemos después de una semanita, che, que nos quiere Joey, ya estamos cansados de tanto trabajar, pero bueno, vamos a decir, rezamos un poquito más, Joey, ¿no es cierto, Yamilita? Sí. ¿Eh?
obvio. ¿Todo bien? Sí, por suerte. Bueno, gracias al Tata Dios y a la Virgencita que siempre nos ilumina y nos acompañan en el programa. Esto es una edición más de Sentimiento de Nuestra Tierra. ¿Cómo anda mi amiguito Materic? Bien. ¿Pequeño accidente hoy o no? Sí. Me caí en la escuela. Ah, que no te caíste de las nubes. Bueno, vos sabés que llamando al 477-076 para participar del programa, dejar su saludito. Y la verdad que es una alegría inmensa porque hoy viene la gente allá de los Pagos de Cuñapirú, que no somos fáciles los de Cuñapirú, ¿eh? Bienvenido mi amigo Jumplut y el amigo Simon. Cuando guste nomás vamos al temita. Buenas noches a todos. Saludo para lo de Ruiz de Montoya. Ahí vamos a dedicarle un tema para Raúl Strieder, que estaba hoy a full pidiendo unos temas ahí. Se va a pagar la cerveza, dice que. ¿Va a pagar? Ahora sí que tenemos que hacer unos pares de temitas para él. Y ahí me dijeron que doña Erika y don Alpin ya están ahí en Capiuí en la cocina preparados, dice, con una cervecita y preparados para bailar. Claro que sí, mamá. Sí. Y el público está pidiendo que le quieren conocer a doña Erika, don Alpin, así que en cualquier momento le vamos a filmar mientras que están bailando en la cocina. Métale nomás, mi amigo. Espectacular, excelente temita ahí para comenzar nomás. No somos fáciles los de Cuñapirú, ya le digo, y no me creen a veces, pero pasito le vamos demostrando. Tenemos un saludito especial para el amigo Mario Thyssen, el del camioncito Ford acá que carrea los ladrillos y todo eso. Fiel seguidor de Sentimientos de Nuestra Tierra. ¿Qué tenemos, Yamila? Sí, saludo para los compañeros de trabajo de la ferretería Las 3H en Ruiz de Montoya, que el primero se paga en el asado, de parte de los músicos. Pero qué lindo, ¿eh?
Es lindo ser músico, ¿eh? Te va con la música y ya. Es impresionante. Dice que se va a armar hasta baile el martes. ¿Qué? El jefe compró ya 20 bolsas de carbón. Dice que ya el lunes ya va a empezar a hacer la vaca. Ah, que te... Vos sabés que del miércoles nomás no quiero ver cómo va a estar el patrón cuando llegan un poquito tarde, ¿eh? Bueno, tenemos otro saludito especial para los muchachos del hobby, en especial ahí para el operario, el muchacho Aedo, que está trabajando fuerte en la volcadora. Y otro saludito más, tengo que saludarle a Abril, la secretaria que siempre estaba acá presente con nosotros, Abril Vilas, de los Vilas, que por razones que estudia, está en Posada, no pudo venir más, pero estuve de cumpleaños la semana pasada, así que vaya el saludito afectuoso y que las puertas están abiertas para cuando quiera venir así, aunque sea un programa, compartir con nosotros, ¿no es cierto, Yamila? Sí, obvio. Que esté acá presente con nosotros. Así que, ¿sale el cumpleaños feliz un poquitito? Va a tener que salir, sí. Sí, vamos, dale entonces. Para todos los cumpleañeros ya de paso. Eso. Para vos, Abril. Pero muy bien, excelente, ¿eh? Que no son fáciles, che, estos músicos. ¿Qué tenemos, Yamil? Un saludo para Yolanda Caballero y para todos los que están mirando la tele. Para Ale, que está sentadito acomodado, le dicen. Sí, obvio. Es que le va a hacer unas par de frías. Y el martes dice que va a festejar el día, ¿eh? Seguro, ¿eh? Va a festejar. Dice que dijo, mamá, dijo, el martes yo voy a comer asado con los muchachos. Dijo, pero si vos no trabajás. Pero como asado, dijo. Tenemos otro saludito, dice, para Oscar Schneider y para toda su familia por el Día del Trabajador. Y vamos al siguiente tema. ¿Qué se viene ahora? Valsecito, che, para la gente de antes que le gusta, ¿eh? El estilo a la chacra. Ese de la chacra allá de Cuñapiruche, qué lindas épocas, ¿eh? Thank you.
Valeu, qué calidad, chique. ¿Cómo? Después vamos a comentar un poco la familia Yumplo allá de Cuñapirú, sus primeros años. Puse que tenemos saluditos para Fabián Handel, fiel seguidor de Sentimientos de Nuestra Tierra. ¿Qué tenés por ahí, Yamilita? Un saludo para Marcelina Florentín y para el marido, que siempre mira el programa. Y tenemos saluditos para Neco Rodríguez, que está con toda la onda, dice, mirando el programa. Y tenemos que saludarle también a, ahí en Capioí, a mi amigo Jerónimo Rodríguez por el Día del Trabajador, a él y a su hijo que están siempre trabajando de electricista, pero me dijo, el martes no voy a trabajarme. Ah, bueno, festeja tu día nomás, mi amigo, yo le dije. Y tenemos otro saludito más, dice, para Irvin y Irma Brendler y la familia de Enrique Arnold, que felicitan a los músicos y quieren escuchar un lindo tema. Acá todos los temas son lindos, mi amigo. Y tenemos otro saludito más, dice, para Mario Silva y todos los muchachos que no se pierden un programa. Y Mario se está preparando para venir pronto a actuar en el programa, dice. Y otro saludito más para los músicos que tocan muy lindo de parte de la familia Vogel de Capioí. Y tenemos que ir a un pequeño corte comercial. Estamos de vuelta con más música y más saluditos, llamando al 477-076 para participar del programa. Mayorista y minorista, super ofertas. Los mejores precios en comestibles, carnicería, verdulería, frutería, artículos de limpieza y perfumería. Combos imperdibles en productos comestibles y de limpieza. Sección carnicería, variedad en cortes de primera calidad. Vea las interesantes ofertas y cuide su economía familiar. Mayorista y minorista, super ofertas. Por compras mayores, reparto a domicilio. Calle Pío 12 y Juan 23, Ruta Nacional 12. Capioví, biodiversidad, creatividad, participación, compromiso, año del centenario. Capioví, te quiero, te cuido. Autoservicio y Carnicería El Torito. Lácteos, carnes, comestibles, frutas y verduras. Y la especial atención del Negro Brizuela. Adelante, buen día, señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Pero muy bien. ¿Qué anda buscando? La oferta de cerdo, por favor. Sí, dos kilitos. No te olvides, ofertas semanales en El Torito. Carne de novillo, cerdo, pescado frescos, parrillada condimentada, lengua y mondongo a la vinagreta. No te olvides, Carnicería El Torito, Avenida San Martín 2299, Puerto Rico. Javier Martínez, joyas y relojes, amplia experiencia en el rubro, servicio técnico, asesoramiento, compra de oro, atención personalizada, variedad en relojes. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Javier Martínez, joyas y relojes, Avenida San Martín, frente al Paseo Misolar, Puerto Rico. La Granja de Ori, toda la variedad y calidad reconocida en la zona. Supremas, pollo casero, muslos, milanesas, además chorizo. Los domingos preparamos el riquísimo galeto. Hacé tu pedido al 1544-2670. La Granja de Ori, ventas por mayor y menor. Sumale, leña para el asado, carbón vegetal, bebidas, mandioca y todo lo que busca. La mejor atención. Avenida 9 de Julio 2245. El rico y verdadero sabor del pollo. La Granja de Ori. Autoservicio Los Hermanos. Comestibles en general, bebidas, sección carnicería, verdulería, artículos de limpieza y mucho más. Con más comodidad para las compras, con gran variedad y el precio que usted necesita. Autoservicio Los Hermanos, minorista y mayorista. Local central en Avenida 9 de Julio 1215. Sucursal Avenida San Martín 2770, Puerto Rico. En Puerto Rico, Restaurant Gourmet El Mirasol, ofreciendo al público amplia variedad en menú regional, elaborado cuidadosamente con productos naturales y de buena calidad de nuestra zona. Restaurant Gourmet El Mirasol, en calle Virreinato de la Plata y Ruta 12, frente a la rotonda acceso a la ciudad de Puerto Rico. Toda la variedad en comidas, bebidas, postres, eventos familiares, comidas típicas.
ricas, comidas para llevar. En Puerto Rico, Restaurant Gourmet El Mirasol. Municipalidad de Ruiz de Montoya. Gestión Víctor Fogel. Municipalidad de Ruiz de Montoya. Con acciones necesarias para un pueblo que se desarrolla y progresa. Caminemos juntos. Gestión Víctor Fogel. Muy bien, continuamos, seguimos adelante, disfrutando de esta hermosa noche, ¿no es cierto? Sí. ¿Eh? Que la verdad que estamos esperando la lluvia. Así es. Para mí que, Yamila, vos tenés que rezar un poquito más para que llueva. Y bueno, llamando al 477-076 para dejar su saludito. Y nos vamos con la buena música. ¿Seguimos? ¿Eh? No, vale, ¿no sí. ¿No son fáciles allá de Cuña Pirúa? Claro. ¿Quién es tu papá de todos los yumbros ahí? Porque ahí todos los yumbros son músicos, cantores del, ahí en el... Encima son todos iguales para sí, conquistar. Sí, en el cerro, ¿eh? Sí. Alfonso Yumbro. Ah, qué Alfonso, bueno. Va un choti ahí. ¿El abuelo Canicio? No? Sí, sí. Ah, sí, mira, sí. Entonces vos sos pariente de Ernesto Fox también ahí de Capillay. Claro. Vamos a saludarle paso a Ernesto por el Día del Trabajador. Eso. Está full mirando programas seguro. Que con una fría. Va un saludito ahí para Germán Andrich ahí que está mirando el programa y se va a pagar una gallinada mañana dice que. Sí, pero entonces, voy a ir junto con usted ya entonces. Pero qué problema hay, él va a tirar ahí un pollo ahí que tiene en el patio y ya está. Le va a meter adentro de la olla también. Vamos entonces. Thank you.
Pero muy bien, excelente temita, ¿eh? Qué calidad. Despacito le van mostrando en el clima. Pues sé que se viene el Día del Trabajador, el martes, y bueno, toda la gente van a festejar su día. Vaya el saludo afectuoso para toda la gente acá del canal, los camarógrafos, los que están en el control, los que están en la línea, el jefe acá, Omar. Feliz Día del Trabajador y que lo pasen muy lindo. Y también quiero saludarles ya por el Día del Trabajador y todo. Está una señora ahí que trabaja mucho, a Zulma Stecher, que están acá de Tito, viernes, ahí están tomando una fría, dice, y haciéndole unas empanaditas, una pizza. Y a Luis y a mi gran amigo, a Pacholí y a la amiga que se acercaron acá hasta el canal a saludarme. Ellos están, Pacholí y la amiga está en Buenos Aires. Y bueno, vino acá un ratito a saludarme. Mañana ya están de viaje, así que gracias por acercarte y feliz Día del Trabajador también. ¡Vamos con la música! Saludo especial para Julián Bonker ahí, que está haciendo una gallinada en la casa ahí. Cuando llegamos para allá, ya estamos invitados. ¿Qué? Todo medio anticipado, che, los festejos. Sí, eso es para que no pasemos hambre. Pero qué bien, ¿eh? Y ustedes no tienen problema, los dos flaquitos le pueden dar sin... No hay peligro de... Comemos poquito. ¿Sí? ¿Poquito mucho? Vamos entonces. Que tal, que no son fáciles estos muchachos, ¿Suena ese acordeón, ¿Qué acordeón es? ¿Una Hohner? Hohner. ¿Cómo conseguiste esa? A través de un masaje. ¿Qué? Bueno, vamos a dejarle ahí nomás. No vamos a preguntar más. Ya alcanza. Pero lindo sonido tiene. Y bueno, vos sé que tenemos un saludo para la señora Blanca Acuña, que hoy está de cumple, dice, de parte de su esposo. Y acá mi amigo el materito, ya que me quieres, dice, quiero saludar. A ver. Un saludito para mi abuela Mabel, mi abuela Elsa y para mis amigos de la escuela y las maestras Silvia y Estela. Y el año que viene, en este día, ¿quién va a estar cumpliendo el año que hoy nació? Mi primo Ciro. Bueno. Así que el año que viene ya acordate del saludo. Y mi amiguita Belén, que volvió, no venía, estaba media castigada, dice, porque no estudiaba. Y bueno, ahora consiguió permiso para venir. Dice que tiene un saludito. ¿Para quién es el saludito? Para mi abuela Yoli y para mi abuela Lidia. ¿Y quién es la que te dio permiso para venir, que te preparó todo? Mi abuela Yoli. ¿Viste? Qué calidad, Yoli, ahí. Tenemos otro saludito, dice, para Darío Ulrich, que felicita a los músicos y siempre mira el programa. Y vamos a saludarle al amigo Tito Viera, acá de Hamburguesería Tito. A él y a toda la gente que trabaja con él ahí en el restaurante, vaya el saludo afectuoso. Saludamos también a la gente que trabaja en la municipalidad de Ruiz de Montoya, a todos al intendente, secretario y todos los obreros operarios que están ahí. Vamos con el siguiente temita.
Pero muy bien, excelente. Sí, en esa gaita hay unos chamamecitos más. Acá, mira, me llamó mi amigo un corretino, el ingeniero Omar Turé, y dice, che, estos gringos, ¿será que saben tocar un chamamé? Y justo está el chamamé ahí. Y le quiero saludar por el Día del Trabajador. Y la verdad que el hombre trabaja mucho, sí, y está full. El ingeniero acá de la Municipalidad de Puerto Rico. Y le voy caminando por las calles ayer, hoy, viendo ahí unos problemitas para solucionar por el agua y qué sé yo cuánto. Y bueno, desde acá, mi amigo, un saludo afectuoso, con mucho cariño. Estamos acá al siguiente tema musical. Un chamamé, vamos. Thank you.
Pero muy bien, excelente ahí para mi amiguito, che. Vamos a tener que ir a un pequeño corte comercial y estamos de vuelta con más música y más saluditos. Estudio notarial, jurídico y pericial. Profesionales: Graciela Bier, escribana; Fernando Clemiuk, abogado; Elvio Bier, licenciado en criminalística, escribano; Fabiela Runque, abogada. Visítenos en Avenida San Martín 2825, Puerto Rico. Teléfono 03743-551-031. Auspicia Municipalidad de Garuapé. Apoya este programa Centro Tradicionalista La Enramada. La Enramada se creó el 7 de julio del 2017 en la localidad de Ramada Paso, con intención de valorar las acciones que incentivan el crecimiento y defensa del acervo cultural, manteniendo encendida la llama de nuestra tradición y nuestras raíces. Desde ese momento, sus integrantes han participado en diversas actividades tradicionalistas. Centro Tradicionalista La Enramada apoya este espacio cultural. ¿Ya pensó en su próximo vehículo? Podemos hacerlo realidad. Autos Simón, multimarcas, usados y cero kilómetro. Autos Simón, sobre Ruta 12, Puerto Rico. Oasis, lubricantes y lavadero. Venta de neumáticos para motos y autos. Lubricantes en general. Filtros y aceites de primera línea. Bujías para autos nafteros y diésel. Cambio de tren delantero y amortiguadores. Baterías para todo tipo de vehículos. Además, lavadero de automóviles y lubricentro. Servicio de cambio de aceite y filtros. Para embellecer y cuidar tu vehículo. Boutique del automotor. También artículos para motos. Oasis, lavadero en calle Corrientes 128. Y lubricentro en avenida 9 de julio 3314. Frente al Club 25, Puerto Rico. Mármoles Carrara, de Jorge Bretín. Elegancia, estilo, diseño y calidad. Mármoles y granitos nacionales e importados. Revestimiento interior y exterior. Paredes, pisos, trabajos a medida. Innovación y autenticidad. Mármoles Carrara, de Jorge Bretín, ahora en Puerto Rico. Mesadas de cocinas, vanitoris, baños, mamparas, escaleras, boca churrasquera, arte funerario, panteones en cerámica, porcelanato y mármol, nichos, capillas, fosas familiares de eterna resistencia. Celular 03743-1559-4835. Teléfono 476-136. Avenida Alejo Rauber y Lavalle, 1537, Puerto Rico. Consumí productos de la zona con calidad garantizada. El Mercado Concentrador Agroecológico Zonal de Puerto Rico te los acerca cada semana. Frutas, verduras, carnes, panificados, embutidos, quesos, productos envasados y mucho más. Directamente del productor al consumidor. Variedad, precio y frescura garantizados. Martes, viernes y sábados en el Mercado Concentrador Zonal Agroecológico de Puerto Rico. Con el apoyo de la Municipalidad de Puerto Rico y de la Secretaría de Agricultura Familiar de la provincia. Apoya y auspicia el IFAI, Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial, Gobierno de la Provincia de Misiones. Muy bien, continuamos, seguimos adelante. Tenemos más saluditos, dice, para los músicos de parte de los empleados de Supermercado Norte de Ruiz de Montoya invitan el martes al asado, dice. Ah, que te... No son fáciles esa gente. Y tenemos otro saludito, dice, para Alfonso Saimet y para Carmen Dilkin, que son los papás acá del músico, del guitarrero. Y para Francieli, dice. Así que, qué calidad. Tenemos otro saludito más, dice, para los amigos del Supermercado Norte en Ruiz de Montoya, de Julián Dilkin y familia. También saludo
a Christian Brender y a Rodolfo Schacher. ¿Vamos a la música? Este temito va dedicado ahí para Christian Brendle, Rodolfo, que están a full mirando el programa. Muy bien, continuamos, seguimos adelante. Tenemos más saluditos para ahí, mi amiguita. ¿Para quién? Para mi abuelo Juan. Ah, mira el abuelo. ¿Y vos, mi amigo? Un saludito para mi abuela Ramona, mi mamá y todos los secretarios de mi casa por el Día del Trabajador. Ah, casi te olvidaste la abuela Ramona, va a ser que no te va a preparar más para venir al programa. Unos saluditos también ahí para doña Ramona por el Día del Trabajador. Los muchachos de la Shell de Capioí y también a todos los muchachos de la Municipalidad de Capioí, desde el intendente, secretario, la secretaria ahí arriba y también a todos los que trabajan en el corralón municipal. Vaya el saludo afectuoso. ¿Qué tenemos, Yamilita, por ahí? Quiero mandar un saludo a mi tío Joaquín López y a toda su familia. Ah, mirá. ¿Qué se viene ahora? ¿Un shoti? Ahí para la gente de Ruiz de Montoya. El amigo y compadre Jorge Schmidt y doña Ana. Vamos a saludarles ya por el Día del Trabajador. Ya
Roberto Weber, productor asesor de seguros. 4 décadas de actividad en el rubro, al servicio de la comunidad. Representante de distintas compañías de prestigio nacional e internacional. Brindamos coberturas de ART, automotor, incendio, robo y otros riesgos. Compañías San Cristóbal, Associart, ART, Berkley Seguros, Galeno ART, Swiss Medical ART, Experta ART. Teléfono 03743-476-542-420-542. Avenida San Martín 1639, Puerto Rico. En Garuapé, Supermercado Charlie, todo para la canasta familiar. Frutas, verduras, fiambres, lácteos, sección carnicería, artículos de primera necesidad, siempre con calidad y buen precio. Supermercado Charlie Mayorista, el stock más completo de productos. Supermercado Charlie, atención preferencial, sobre Ruta Nacional 12, en Garuapé. En Newsport te ofrecemos todas las novedades para esta temporada. En las marcas Winkle, Af Jeans, Bandeau, R301, John Fuss, Panther, Fila, para damas y caballeros. Newsport. Accesorios deportivos para básquet, vóley, fútbol, fútbol de salón, pádel. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Además, crédito personal a sola firma. Newsport. Gomería El Pelado, de Víctor Glucksberg. Además, reparaciones en general del automotor. Ruta Nacional 12, teléfono celular 1541-9302, Puerto Rico, Misiones. Cebal Multimarcas, en Puerto Rico, todas las marcas. Además, consignaciones. Aceptamos el usado como parte de pago con previo peritaje. Servicios de gestoría del automotor y venta de seguros. Planes de financiación a sola firma y prendarios. Cebal Multimarcas, en Puerto Rico, sobre Ruta Nacional 12. Teléfono 476-268. Tu cero kilómetro o usado está en Cebal Multimarcas. La Municipalidad de Puerto Rico te recuerda que se extendió el plazo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Quédate en tu casa, que es la única manera de prevenir que el coronavirus entre a Puerto Rico. Si vas a salir por trabajo, por alguna necesidad o urgencia, es obligatorio que uses barbijo o tapabocas y que mantengas 2 metros de distancia social. Cuando regresas a tu casa, desinfecta tus calzados, cámbiate de ropa y lávate las manos con agua y jabón. Usa alcohol en gel o hidroalcohol en todo momento. Preserva especialmente a los adultos mayores. Recordá también que están prohibidos todos los encuentros o reuniones sociales. Unidos contra el coronavirus. Te lo recuerda la Municipalidad de Puerto Rico. En Newsport te ofrecemos todas las novedades para esta temporada. En las marcas Winkle, Af Jeans, Bandeau, R301, John Fuss, Panther, Fila, para damas y caballeros. Accesorios deportivos para básquet, vóley, fútbol, fútbol de salón, pádel. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Newsport. Muy bien, continuamos, seguimos adelante. Usted que mi amigo Marcelo acá, el materito hace ratito, trajo agua a traer en termo y ya tomó todo otra vez. ¡Ja! ¡Qué jodido! Te toma todo el mate de edad. ¿Vacío está? Sí. Qué barro. Bueno, tenemos saluditos, dice, para Alfonso, Saimet y familia. Y otro saludo especial para Sergio Dos Santos y su suegro Bubi Cruz. ¡Oh, mi amigo Bubi Cruz! Che, que no es fácil allá de los pagos, Cuña Pirú. Vino, ahora anda acá por Río de Montoya, se está enamorado el hombre, anda. Y tenemos un saludito especial, dice, para mi tío Ernesto Fog y familia de parte de su sobrino Germán y colega músico. Y otro saludito más, dice, un saludo especial para el amigo Hugo Schmidt, que siempre mira el programa, y de parte de el gaitero Germán, y también otro saludo especial para la abuelita Adela y Fernando Schmidt,
que hace muy rica gallinada. ¡Ja! Vamos a tener que... Antes allá Cuñapirú, famoso por la gallina. Y algunos que roban la gallina ajena también. Ese hay de todo nomás. Bueno, o sea que vamos a reiterar las ofertas de Supermercado Norte. Dice a partir de 3 kilos de milanesa de pollo a 70 pesos el kilogramo. 3 kilogramos de muslo a 100 pesos. Y puchero de carne a 50 pesos el kilo. Ahí, mi amigo, si usted anda medio jodido en esta época difícil, un pucherito viene bien. Y también dice el super combo, 2 kilos de molida, 3 kilogramos de muslo y 2 kilogramos de milanesa de pollo a 390 pesos. Y ese casi alcanza todo el mes, ¿eh? Mi amigo Marcelo, nosotros que somos económicos ya. Uno cuando es joven lo que uno come mucho, ya está cuando uno va quedando más grande ya despacito. Ya se va cuidando, de noche una fruta nomás y así. Cuando nos aguantamos, porque si no después nos levantamos y vamos a la ladera y le vaciamos la ladera también. ¿Y Yamila, que tenés algún saludito? Un saludo para Graciela Martínez y Carlos Vogler. Tenemos un saludito, dice, para Alejandro Sanagiotto ahí por el Día del Trabajador. El famoso rapay ahí de Ñan de Loteo. Y ahí tenemos que saludarle a toda la gente linda, los trabajadores realmente, porque son la gente que trabaja en la olería, otros trabajan peón rural. Van en las carpías, arrancan mandioca, tarefeadas, para todo ello. Ahí la familia Jesuino, Alejandro Avellaneda, Beto Paraná y unos cuantos otros también. Ahí la familia Ramírez. Y otro saludito especial ahí a mi fiel secretario y que anda en la ruta. Dice que ya gastó lo que va este año, 2 pares de goma en la moto. El amigo Diego Senhauser, que no afloja ni bajo lluvia y tormenta. Y otro saludito más especial ahí para Juan Godoy, también uno obrero, guapo el hombre. Y por el Día del Trabajador. Vamos al temita, mi amigo. Ahí vamos a dedicarle un temita especial ahí para Noli Harkey, que él me pidió que yo le dedique este tema. Y un saludito especial ahí para la Omita Harkey y el Opa Harkey. ¿Pero qué, no? Métale nomás, mi amigo, entonces. Y se viene el trombón, este es el hombre orquesta, ¿eh? Pero muy bien, excelente, ¿eh? Qué calidad, ¿eh? Bueno, vos sabés que ya se están poniendo celosos acá los obreros de las municipalidades. Tenemos que saludarle acá a la gente de Puerto Rico, al intendente, secretario, las secretarias ahí en el sector contable y todo. Y también la parte técnica donde están los ingenieros, los arquitectos y todo. Y la gente que trabaja realmente, la gente del Corralón, ¿eh? A full. Especialmente a los que son los recolectores de residuos y todo, que muchas veces feriado y todo tienen que andar. Vaya el saludo afectuoso para esa gente de la municipalidad de Puerto Rico. Y ya se nos viene la hora encima, así que tenemos que saludarle ahí nomás pegadito al intendente de Garuapé, a su secretario, secretaria y a todos los obreros también ahí del Corralón Municipal. Y vamos a saludarle también a los trabajadores
del juzgado acá de Puerto Rico y de Capioí y de Ruiz de Montoya, de Garuapé también. Y para toda la gente por ahí, no alcanzo a nombrarle a todos, pero que pasen lindo el Día del Trabajador. Cuídense. Si van a comer un asadito, compartir entre amigos, tomen con moderación. Pueden tomarse un totín, está permitido, o una cervecita bien fría. No hay problema, pero no salga la ruta por la duda. Manténgase tranquilo nomás, con cuidado, ¿no es cierto? Y la verdad que se nos cayó el reloj encima, nos tenemos que ir, Yamila. Sí, hasta el próximo viernes con más sentimiento de nuestra tierra. Mi amiga Belén, un saludito final. Para mi tío Ale. ¿El día por el Día del Trabajador ya? Sí. ¿Y vos, mi amiguito? Un saludito para el doñito y la doñita. Y el tío Chelo y la tía Nancy. Bueno, entonces, saludo para todos los trabajadores. Un saludo especial para mi esposa, para mis hijos, mi hija, que también ya son laburantes de hace tiempo, de chiquitos ya aprendieron a trabajar y le dan y siempre me acompañan en todo lo que yo hago. Y la verdad que le agradezco mucho. Gracias al Tata Dios y a la Virgencita y Tati que nos ilumina. Una edición más de Sentimiento de Nuestra Tierra. Y nos vamos con estos muchachos también ya que van a alegrar a cuántos en el Día del Trabajador seguramente desde acá hasta el martes. Ocha amigo, ate en mano, símbolo de amistad. Yo te invito a volver de nuevo a ese sentir criollo que se contagia de botas o alpargatas, de poncho o corralera. La tradición es nuestra casa. Adelante, te esperábamos, sentimiento de nuestra tierra.